Hello, hello. Hello. Good evening. Hello, good evening. Okay. ¿Cómo estamos? Hello. How are you? How's it going? How are you? Good, bad. Not so good. Ready. Ready. Okay. That's the attitude. Thank you. Okay, guys. I'm just getting a little bit ready here. Okay. I hope you're ready. We're just waiting for the rest. Vamos a esperar unos segundos a que vengan los demás. Ok, mientras tanto, vamos a ver si alguien se acuerda, ¿eh? Good. So, how do you say cómo lo utilizas in English? You remember yesterday? Buenas noches. Bien. Okay, vamos a esperar a los demás un poco. Good evening. Okay, so I see Eric, Gabriel, Salvador Benavides. Welcome. Ofelia Orellana Arce. Okay, Yancy, Lisbeth, Hernandez Mejia. Welcome. Remember, acuérdense, su nombre completo, ¿verdad? Es importante tener su nombre completo tal cual aparece en su DUI. Pues por requerimiento y encender la cámara. No. Ok, excelente. José Ángel. Buenas noches. Liz Pérez, si me hacen el favor, acuérdense de agregar su nombre completo. Patricia, good evening. Ok, mientras esperamos a sus compañeros, ya somos 16, creo que es un buen número para comenzar. Me dice Liz que no me puede escuchar. ¿Alguien más no me escucha? ¿Todos me escuchan bien? ¿Ya? Yeah? Ok. Good. Bien. Excellent. So, ¿cómo vamos a comenzar esta clase? Pues vamos a empezar con algo sencillo que no está del todo detallado en su manual, ¿no? Pero que de igual manera muchos tendrán preguntas acerca de esto y pues es mejor evacuar las dudas. Los adultos necesitamos evacuar dudas rápido. So, vamos a empezar por ahí. Un par de cosas que les van a servir de ahora en adelante. ¿Ok? Y que ya la saben. Esto ya lo conocen. ¿Ok? So, it's very simple. Good morning. You know what it is, right? What is it? Good morning. Good morning. Mm-hmm. You say good morning. How are you? Good morning. How are you? Thank you. Oh, he's here. Okay. So again, good morning. Good morning. Okay. Good morning. And then later, más tarde, decimos good afternoon. Good afternoon. Ok, como veíamos ayer, hay un estrés, ¿verdad? Af es donde se hace afternoon. 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 Ahí es donde está el estrés. Ojo con eso, siempre acuérdense de ir marcando dónde va el estrés en cada palabra, ¿no? Ahora, otra cosa con respecto a esta palabra, no es afternoon. Afternoon es afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Bien, enciéndanme sus micrófonos. Quiero probar una cosa. No se va a ver. Quiero ver uno, dos. ¿Me están viendo a mí en el recuadro de la esquina superior derecha? ¿Me ven a mí? Sí. Yes.
Así es. Ahora yo me callé y se cambia, ¿no? Ahorita está Eric, ¿no? ¿Quién está ahorita? Néstor. Ahora soy yo. Ok, el que habla es el que está. Entonces, apagamos los micrófonos, solo quería confirmar si me ven, porque es importante que cuando yo comparto la pantalla y están viendo pronunciación, que todos apaguen el micrófono para que me vean la articulación, ¿ok? Solamente eso es el propósito. So, les decía, digo good afternoon, good afternoon. La F y la V, les decía ayer, vienen unidas, ¿ok? Son iguales en cuanto a articulación. En la F, permítanme, voy a subir la silla. Okay, en la F vas a soplar, te vas a morder el labio inferior y vas a soplar un poco. Con la V solo vas a vibrar el labio inferior, siempre mordiéndotelo un poco con los dientes superiores. Por ejemplo, decís drive. Un ejemplo muy claro. Conducir en inglés. Drive. Al decir conductor también ocurre. Driver. Driver. ¿Ok? Ahora con la F en este ejemplo específico, espero que nunca me vayan a decir, aunque no creo, siempre nos vemos de noche. ¿Ok? Decimos good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. ¿Ok? No te trabes tampoco. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Bien. Espero haya quedado claro. Let's go with the next one. So, ¿qué quiere decir good afternoon? ¿Alguien que me ayude? Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Excelente. Okay. Then we have good. ¿Qué seguirá? Sí, se lo pueden muchos. Good evening. Excelente. De nuevo ocurre lo mismo con la V. Y decís good evening. Good evening. No digas good evening, evening. No, good evening. 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 Ok, la segunda E es muda. Good evening. ¿Qué quiere decir esto? Buenas noches. Buenas noches. Tomando en consideración que después de las 5:30 p.m. ya es de noche, ¿ok? Una pregunta a alguien, a ver, quién me sale súper inteligente, que todos lo son, ¿eh? ¿Cuándo dejo de decir good evening? Cuando se despide. ¿Qué digo entonces al despedirme? Good night. Excelente. Sí, ya se lo pueden todos. Eso también quiere decir buenas noches, pero solo lo voy a ocupar para despedirme, como decía Eric. Cabal. Good night. Ya puse en la cama al niño, ya le digo good night. ¿Ok? Bien. Y hay variaciones, ¿no? Algunos dicen afternoon, nada más en lugar de decir good afternoon, pero es manera informal de hablar. También se dice morning, afternoon, evening, así rápido, evening. O también se puede decir night night. Y esos son como los cuatro greetings de regla, ¿no? Que siempre vas a tener los saludos de regla. Como contestas a un good morning. Igual, good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Evening. Good night. Night night. Good night. Respondes de la misma manera. ¿Ok? Quería abordar eso nada más. ¿Ok? Ahora, yo hago mucho énfasis en la pronunciación, chicos. Ojo con eso, a este punto de su nivel básico, ustedes tienen que aprender a pronunciar la M, la R, que no es R, sino R, perdón, es R, ok. La L, que es R, la lengua se va hacia atrás, se enrolla, ok. ¿Qué más? La V con la F. La W. Y las vamos a ir viendo. A medida que vayan apareciendo, yo voy a detenerme como lo estoy haciendo y se los voy a recordar. Ok, no es mom. No es mom. Es mom. Mom. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ok, good night. Night. Este sonido de la T
al final de las palabras también te va a causar problemas. Y tenés que practicarlo. Es la punta de la lengua atrás de los dientes superiores y empujados un poco. Es night, eight, flight. ¿Ya? Ok. Por último, la P, que igual no estás acostumbrado. Ahí te voy a recordar el burro de Shrek toda la vida. Te voy a decir. Ok. Y vas a decir, por ejemplo, stop. 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 ¿Ves? No estás acostumbrado probablemente a hacer esos sonidos. Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Good. Y para cerrar este pequeño calentamiento que les tenía preparadito, vamos a hablar de algo súper fácil para empezar ya a hablar inglés. ¿Quieren empezar a hablar inglés? ¿No? ¿Yes? ¿No? Yes. Yes, of course. Ok, so, vamos a hablar de la palabra let's. One second. Sorry. Okay, so let's. ¿Qué quiere decir let's? Let's es la abreviación de let us. ¿Qué quiere decir? Vamos. Así nada más. Vamos. Y esto es muy utilizado. Muy utilizado. Como regla general, para que empieces a hablar ya en inglés, empieza a buscar verbos. ¿Qué son los verbos? Las acciones. Entonces yo te puedo decir, para decir veamos, ¿cómo lo haría? Alguien que ya conozca el verbo ver. Let's see. Let's see. Perfecto. Veamos, let's see. ¿Qué tal? Hablemos. Let's speak. Let's speak sería más, ojo, speak es de una manera muy directa, ¿no? Let's speak about it podría ser. Hablemos sobre eso. Let's speak about it. O let's speak. Mira, let's speak English. Ojo, la palabra English va con mayúscula y se escribe así exactamente, sin I al principio, ¿ok? English. ¿Ok? Let's speak. Let's talk sería, tengamos una conversación, hablemos, ¿ok? Let's talk. Y ojo, no se pronuncia la L y la A suena a O. Everybody, let's talk. Talk. Let's talk. Talk. Así como tic. Talk. Ok, let's talk. Ok, caminemos. Let's walk. Ajá. La misma regla anterior aplica, mira. Let's walk. Perfect. Let's walk. Let's walk. Let's walk. Mm-hmm. Let's walk. Y así puedes armar muchísimas frases. ¿Sí? Let's jump. Let's play. Juguemos. Saltemos. ¿Ya? I mean, yes. Perdón, una pregunta. Uh-huh. Solo para aclararme un punto, el let's speak English y let's talk. Let's speak English sería un poco más formal. Let's speak. Hablemos inglés. Speak aplica ante todo al hablar en una lengua, en un idioma. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Muy buena entonces, pregunta. Pero let's talk vendría a ser como algo ya más informal o... Platiquemos. Platicar. Uh-huh. Okay. Dejémoslo en que speak es hablar de cierta manera. Hablar de cierta manera. Talk es platicar, conversar. ¿Ya? Good. Si yo solo te digo, Carla, speak. Speak. Te estoy diciendo, habla. ¿Ya? Habla. ¿Ya? No podría decirte talk. Suena raro, pero sí, se puede también. Talk, talk, talk. Ok. Talk to me. Te tendría que decir, talk to me. Háblame. Ok. ¿Se entiende este punto? Antes del verbo de let's, y ya estás hablando, ya estás diciendo, hey, ¿cómo digo vamos? ¿Cómo diría vamos? Let's go. Let's go. Good. Good, Gloria. Ya está rellamando la información. Muy bien. Let's go. Vamos. Bien. Gloria. Ajá. Let's.
Let's dance. Excellent. Let's dance. Por ahí me decían let's dancing. Ya les voy a explicar por qué ocurre esto. Porque, bueno, de una sola vez. Ahorita vamos a pasar al tema principal que debimos concluir ayer. El verbo to be, cómo se utiliza. ¿Sí? Pero en la mayoría de academias, la mayoría de cursos, te enseñan después de hablar con el verbo to be, ser o estar, te enseñan el presente continuo. ¿Ok? Y te dicen, yo estoy bailando, comiendo, y con esto se te quedó como que si fuese un verbo. Dancing, speaking, walking. No, el verbo base es... Dance. Ya, ojo, eso, perdón, no lo aclaré. Después de let's, es el verbo base. No en pasado, algunos ya han de haber visto eso, ¿no? Entonces, su verbo base. Sin el tú antes, no es infinitivo, solamente el verbo base. ¿Alguna pregunta con esto? No. Ok. Let's eat. Ok, let's eat. Oye, let's eat. Vamos a comer. Exacto. Puede que te diga media clase. Hey, let's write. Let's write. Escribamos. Ok. And so on. Ustedes pueden hacer sus propios ejemplos. ¿Ves qué fácil es hablar inglés? Agarrar algo y aplicarlo a tu entorno, ¿no? ¿Qué verbos ocupas en el trabajo? ¿Ok? Good. Vamos a ir viendo todo poco a poco. So, let's move on. Ayer comenzamos a hablar del verbo to be y frases comunes, ¿no? Good. Eso está explicado un poco en su libro. Vamos a empezar con el libro de una sola vez. Ok, para abarcar desde ya. Los temas. Vamos a revisar la tarea que tenían ayer, que era únicamente buscar las palabras. Voy a hacer de una sola vez. Que era buscar las palabras y darles la entonación adecuada, darles la pronunciación adecuada, identificando el estrés de la sílaba. ¿Logran ver las palabras o quieren que mueva un poco esto? Vamos a ver. Creo que por ahí está bien. Ok. Se ve. Sí se ve. Perfecto. Ok. Bien, entonces comenzamos, ¿eh? Tengo a Gilberto en mi pantalla. Gilberto, ¿dónde iría el estrés en la palabra politician? ¿Otra vez? Politician. La cuarta. One, cuarta two, fila. Three, four. ¿Acá? Politician. A ver, ¿iría ahí? Esto me está tapando. No. Ok. Ok. No, dice José. ¿A dónde iría, José? No va allí. Ok. Politician. Politician. Va a tercera sílaba. Tercera sílaba. Excelente. Muy bien. Entonces sería, José, ¿cómo lo pronunciarías? Politician. Politician. Ajá. Ojo con la pronunciación final. Shen. Politician. Politician. Good. Very good, José. Ok. Gilberto, segunda oportunidad. La palabra teacher. Teacher, la primera sílaba. Excellent. Very good, Gilberto. Ok. That's teacher. Ojo, chair. No es share. Es teacher. Teacher. Si tú decís teacher, te faltaría el sonido t al final para decir camiseta. T-shirt. No. Teacher. Good. Ok, excelente. Bien. Vamos a ver, Patricia Linares. Fashion designer. Hay dos estrés ahí. Son dos palabras, hay dos estrés. Fashion. Ok. Y la segunda sílaba estresada sería designer. Sai, excellent. Very good. Okay, so fashion designer. Designer. Excellent. Fashion designer. Liz Perez. Secretary. Sería secretary. Sería en la segunda sílaba. Okay. Secretary. Very good.
nos hemos topado con ninguna. Vamos a ver. Excellent, Liz. Gloria, ¿cómo sería presenter? Presenter. Tiene apagado el micrófono, vamos a ver. Oh, ok, ahí está, hoy sí. Hoy sí, usted me lo lo quita. Presenter en la segunda sílaba. Excelente, 1, 2, 3. Ok, perfect. Presenter. Ok, vamos a ver. Eric, Gabriel, chess player. Player sería en la primera sílaba. Uh-huh. Y chess, pienso que, o sea, va la fuerza en una sola palabra. Perfecto, es monosílaba, exacto. Muy bien, Eric. Bien. No hay ninguna acá. Hago paréntesis. La palabra, por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene esa palabra? Smart. Es monosílaba. Es monosílaba, cuidado, muy bien, en el inglés. Hay monosílabas que tienen muchas consonantes antes de una vocal, o solo cuentan con una vocal y muchas consonantes. So, let's work on that. Vamos a trabajar en eso poco a poco. Vamos a ver, seguimos con Yancy Lisbeth. Barman. Barman. En la primera. Barman. 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 ¿Qué dice el público? ¿Sí? Sería en la segunda. Néstor dice en la segunda, por ahí dicen en la segunda. Barman. Barman. En la segunda. Barman, yes. En la segunda. En la segunda, definitivo. I agree. Ok, yo concuerdo con todos. Barman. Ok, very good. Segunda oportunidad, Yancy Lisbeth, por $600. Air Steward. Air Steward. Air Steward. Stuart. Yancy, el micrófono. ¿Qué? Se le fue el volumen a Yancy, ok. No sé dónde va. No, ahí está, ok. Ajá. Ah, la primera es una sola. Ahora sí. Correcto. La segunda palabra, ¿cómo se pronuncia? Stuart. Stuart. Así es, tú. Cuando dices tú, es tú, pero no sé, no identifico. Bien, ahí está el estrés. Excelente. Steward. Steward. No estoy diciendo Stuart como Stuart Little. Estoy diciendo Stuart. 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 Bien. Tarea, desde ya, empiecen a practicar ese sonidito. En español no existen las palabras que empiecen con S, ¿o sí? No me vayan a salir con que Sprite. Ya hice un anuncio. No, chicos, no existe ninguna palabra en español que empiece con S. La mayoría empieza con una vocal. Bueno, ok, en este ejemplo. Student. Stop. Steward. Stay. Stare. Stairs. Hay muchas palabras que empiezan con la culebrita macheteada, decimos los teachers. Ya se jala la lengua, ¿eh? Dientes, los unís y le haces cuidado, ¿eh? No es es Stuart, ok, es Stuart. Stuart, small, smart, muchísimas, ok, air Stuart, very good. Next, Rafael Ernesto, writer. Para mí en la primera sílaba. Totalmente. Writer. 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 Bien, paréntesis. Writer. Aquí hay algo que en inglés se dice una R blended. The R blended. Cuando tenés una R después de un sonido vocal, la R toma tanta fuerza y ante todo si va una W antes, mira,
tu boca se convierte en una U, la lengua se enrolla hacia atrás y decís rider, rider, ok, rider. Esa T, otra, la T está entre dos vocales, por ende suena a R. No me voy a cansar de repetirles estas cosas durante todo el curso. Vean el video de nuevo. ¿Ok? Rider. Rider. Lengua para atrás. Good, Rafa. Very good. Néstor. Dentist. I go to the dentist. 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 En la segunda. Dentist. 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 ¿Qué dice el público? ¿Dentist o dentist? La primera. La primera. Yes, it's the first one. Dentist. Ahorita exagerada, ¿eh? Dentist. Okay. Néstor, segunda oportunidad. Film. Por los film, 600. Por los $600 que dejó Yancy. Film director. Film director. Film director. Film director. Director sería en la segunda palabra. Se lo llevó. Ok, good. Todavía en ese programa, no me acuerdo. Ok, good, very good. Flora, Lorena, photographer. Photographer. Se estaban diciendo. Photographer, ahí les corrijo. Photographer. La T entre dos vocales, más claro que el agua. Photographer. Entonces. Photographer, en la segunda. ¿Cuál sería la segunda acá? Photo. ¿No? Ok. Photographer. Esta sería una sola, ¿verdad? Photographer. Good. Photographer. Very good. Excellent. Ana Michelle, racing driver. Sería en la primera, en racing, sería en la primera sílaba. Uh-huh. Driver, igual en la primera sílaba. Excelente. ¿Alguien hizo la tarea? Very good. Ok. Racing, driver. Repito, una R blended, es decir, mezclada. Una R licuada sería traducido textual. Driver. Ojo. Stuntman. Who's next? Se me movieron todos. Jennifer. Stuntman. Sería en la tercera sílaba. Stuntman. La última, ajá, ahí. Stuntman. Stuntman. ¿La primera? Dice, ¿público? Ok, sí. En la primera. Sí, chicos, ok. Stuntman. Stunt. Ojo, la U suena O. Stuntman. Everybody, stuntman. Ok. Vet, por supuesto, es una monosílaba, ok. Vet. Ya vamos a hablar del significado de cada cosa, ok. Les dije por último el significado. Next. Carla, Vanessa. Pilot. La primera, yes, that's right. Pilot. Pilot. I'm a pilot. Ya vamos a hablar de el verbo to be. Okay, next. Edwin, store detective. A store en la primera, detective en la segunda. Apoyo la moción, solo que verifiquemos. Excelente, acá está el estrés. Ahora, decimos store. ¿Repitamos, Edwin? Yes. Store. Store. Perfecto, store. Very good. And the last one, Karen, good evening. Truck driver. Qué raro habla Karen hoy. No había encendido el micrófono. Okay.
En la segunda sería en la segunda, en la primera sílaba. Excelente, arriba estaba también. Ajá. Very good. Okay, so let's go one by one. Vamos uno por uno. ¿Oyeron? Let's go one by one. Let's go one by one. Vamos una por una. Okay, let's go with the first one. Politician. What is it? Ahí sí, necesito que hable, vamos. Spanish. Politician. Very good. Teacher. Político. Mentiroso. Ah, no, mentira. Maestro. Maestro, very good. Fashion designer. Diseñador de moda. Diseñador, diseñadora de moda. Very good. Secretary. Secretaria. ¿Habrán secretarios? Sí. Sí, claro que sí. Yeah, okay. Presenter. Presentador. Presentador, very good. Chess player. Jugador de ajedrez. Perfecto. ¿Será ajedrecista? Ajedrecista. Could be. Okay. Barman. Barman. El bartender. Bartender. Bien, se lo pueden quedar bárbaros. Bartender, yes. Yo esperaba que me dijeran todos hombre de bar, pero. Very good, bartender. Ok, air steward. ¿Qué es un air steward? Como administrador de vuelo. Hermosa. Es administrador de vuelo. Administrador de vuelos. ¿Sobrecargo? Sobrecargo. Esa es la palabra, sobrecargo. Sobrecargo. Otra manera de decirlo y es flight attendant. Flight attendant. Sobrecargo. Flight attendant. Esto es más aplicable para hombres. Y esto es más aplicable para mujeres. Flight attendant. Attendant. Ok. Bien. Les hago una pausa de chiste. Si quieren aplicar a una aerolínea, no voy a mencionar nombres, no se puede. Pues, ojo, tienen que medir unos 70 mujeres, hombres por igual. Y el primer filtro es que te paran sin zapatos y hay tirros en una pared. Primer filtro. Si no medís unos 70, no pasas. El último filtro es que te hablan inglés súper rápido en una sala. Y el que no entiende, pues no sigue las instrucciones, ¿no? Y ellos rápido detectan quién no está entendiendo. Entonces, es importante el inglés también ahí, ¿eh? Y la estatura. Ok. Los compartimientos. Sí, cabal. Ok, writer. Escritor. Escritor. Very good. Dentist. Dentista. Dentista. Film director. Como director de películas. Director de películas, de cine. Very good. Photographer. Fotógrafo. Racing driver. Racing driver. De carreras. Corredor de carreras. Corredor. Mm-hmm. Conductor de carreras. Mm-hmm. Hey, stuntman. I don't know. Especialista. Especialista. Así lo encontraron, especialista. Sí. Como doble de riesgo. Doble de riesgo. Doble de riesgo. Perfect. Very good. Easy. Vet. Veterinario. Pilot. Piloto. Very good. Store detective. Store detective. Como detective de qué? De tienda. Detective de tienda. No. Excelente, muy bien. ¿Qué es un detective de tienda? Como un de seguridad. Puede ser. Sí, puede ser un seguridad. Excelente. Bien, también puede ser en Estados Unidos hay personas encargadas de investigar sobre hechos que ocurren. Allá es muy común que alguien entrando a la tienda haya hielo en la entrada de la tienda y se deslice y pues se fractura la cadera y demanda a la tienda porque había hielo afuera. El detective de la tienda se encarga de verificar los videos y llevar el caso a la corte. Ok, es más especializado. Ok, truck driver. Camionero. Camionero. Conductor de camión. Very good.
Ok, y cerrando esto del vocabulario, si notaron, fashion designer, ok, esta podría ser barman, palabras compuestas, ojo con esto, flight attendant, film director, racing driver, store detective, and truck driver. Todas, quiero que noten una cosa. En inglés ocurre mucho esto. Traducís de adelante hacia atrás. ¿Ok? De adelante hacia atrás. ¿Por qué? Todo lo que califica al nombre va antes. En español es al revés. Tú decís, yo tengo un carro rojo de 1978, marca Volkswagen. En inglés decís, I have a Volkswagen, a 1978 Volkswagen red car. O sea, por último mencionas que es un vehículo. ¿Ok? Solo un paréntesis ahí. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Good. Bien, chicos, vamos a entrar en materia de gramática antes de que los mande a practicar y hablar en inglés. ¿Okay? Como decíamos ayer, no se permite el español dentro de poco. Ya ustedes estarán hablando un poco como yo de esta manera. Ok. En su libro, vamos a verlo primero explicado en su libro. Si hicieron esto, bien. Gracias. Está en la página 9. Page 9. Go with this. How to use be in singular statements. Ojo. Vamos a hablar de personas singulares. Esto puede ser un poco confuso, si ya se te olvidó probablemente, pero es muy apegado al español desde este punto, ¿ok? So, decís, I, sería yo, decíamos ayer. ¿Qué es you? You. Tú, usted. Tú, usted, ajá, vos, como decíamos ayer, decía Rafa. He. Él. 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 She. Ella. 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 Perfecto. Todos son singulares, ¿no? Yo, tú, él, ella. Singulares. Ok, vamos a hablar de momento de forma afirmativa. Ok, quiero que se concentren, se enfoquen en la parte izquierda de la pantalla. Ok. Y entonces tendremos un sujeto. A este le vamos a llamar sujeto. El verbo to be conjugado. Ok. Y luego un complemento. Ahora, yo quiero que tú entiendas una cosa ahorita, desde ya. Algo bien básico que te va a pasar con todos los tiempos gramaticales que veamos. En todo tiempo gramatical se cumple la regla de que hay un sujeto, luego vendrá un verbo y luego un complemento. Esa es la forma más básica de hablar. Sujeto, verbo, complemento. Hablando de oraciones positivas. ¿Ya? Ok. Entonces, tengo el sujeto, el verbo y el complemento. Hasta ahí todo fácil, ¿no? Ya tengo un sujeto. You. Verbo to be. Are. Are. Ya no digo am. Solo M solo se aplica al sujeto yo. I. I. ¿Sí? I am. Ok. I am. You are. Ahora. You are. Repitan conmigo. Mírenme bien la boca. This is you. 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 Así como you. Los niños de kinder en Estados Unidos. You. Cuando besan por primera vez a una niña jugando. Dicen you. 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 Así. You. ¿Por qué no decís you? ¿Por qué no decís you? ¿Por qué you suena a judío? Ojo. ¿Ok? Eso quiere decir judío en inglés. You. Y algunas personas lo suenan, les suena, puede parecer denigrante o discriminativo. Ofensivo. No sé qué palabra ocupar. ¿Ok? So this is you are. ¿Oye qué chivo se ve? You are. You are. You are. Okay. You are. You are. You are.
Okay. Y luego vamos con el complemento. A secretary. A secretary. A secretary. Bien. A secretary. Vamos con el siguiente, que sería para los singulares, terceras personas. Ojo, si quieren, escriban desde ya eso. Las terceras personas son he, she, it. Ok. Terceras personas son he, it. Ok. ¿Qué quiere decir it? Eso. Como en la película. Ahora, este sujeto se ve como cualquier cosa, ¿no? Pues ese sujeto reemplaza muchísimas cosas. Y como sé que todos son muy inteligentes en esta clase, se los digo de una sola vez. Piensen en objetos abstractos. Por ejemplo... El aire. El viento. Agua. ¿La agua o el agua? Agua. El agua o la agua, nunca lo sabremos. Ok. El agua. Cosas. Ahora, quiero que entiendan una cosa y se los digo desde ya. Cada uno de estos sujetos existen para reemplazar... ¡Estamos en clases! Ok. Para reemplazar los nombres propios. Ok, repito. Cada uno de estos sujetos existen para reemplazar los nombres propios y evitar la repetición continua del nombre propio. Ok. Ahora, si ya entendiste lo que acabo de decir, que el sujeto reemplaza el nombre propio, ¿ok? En lugar de decir Néstor, diría... He. Excellent, ¿ok? So, si empiezo a escribir a Néstor, digo, Ernesto is smart. Ernesto is tall. Ernesto is bold. Ernesto is handsome. Y empiezo a escribirlo. Se oye feo, ¿no? Decir Ernesto. So, empiezo a ocupar, a variar y alternar entre Ernesto y he. Ernesto, he. Ernesto is smart. He has, or he is, I'm sorry, he's smart, he's tall. Todos sus atributos. Good? Good. Bien. Igual con she. En lugar de decir Ana, en lugar de decir Michelle, puedo decir She. Fácil, ¿no? She. Pues lo mismo ocurre con el it. It. Ok. It. Podría decir water is transparent. Water is transparent. El agua es transparente. O puedo decir it is transparent. Pero mucho ojo, ya está en contexto. Que estoy hablando del agua. Ya está en contexto el objeto del que estoy hablando. Bien. ¿Preguntas con esa parte? ¿No? No. Ok. Bien. Seguimos con las afirmaciones. En singulares. Hablemos de las contracciones. En inglés es muy útil y muy utilizado contractuar. Tengo un sujeto. Y tengo un tipo que se llama apóstrofe. Apóstrofe. ¿Sí lo logran ver? Yes. Este que está aquí. Voy a ocupar una palabra mexicana. Ok, este que está acá. Y pues de tarea igual les dejo que identifiquen en su teclado dónde está el apóstrofe. Que no es lo mismo que la tilde. Porque en los exámenes, en los ejercicios de la plataforma... Muchos ejercicios les pedirán que ocupen apóstrofe y contractuar. Y siempre van a estar ocupando el apóstrofe. Entonces, ubíquenlo. Si su teclado está en inglés, no tiene una ñ. Oigan, si su teclado está en inglés, no tiene una ñ. ¿Ok? Así de simple. Si tiene la ñ, está en español su teclado y muy probablemente encuentren el apóstrofe en la esquina superior izquierda a la par del 1.
Es muy probable que esté. Ok, so, ¿cómo contractúo? Con la primera persona, I, pongo el apóstrofe y digo, okay. Otra vez, dicen una hamburguesa así, queso y tocino en medio. Excellent. Natalie. Okay. 8:45, okay. Hago, vamos a hacer un quality check ahorita. Es primera vez que vamos a hacer un quality check con esta palabrita nada más. Necesito que me digas tu nombre. So, for example, I'm Rafael. I'm Rafael. Flora. I'm Flora. José. José Marvin, ¿por qué pagas el micrófono? Me gusta que me digan Marvin. Ok, Marvin, welcome. Uh-huh. I'm Marvin, ok, Mavis. I'm Mavis. Excellent, Ofelia. I'm Ofelia. Good, Edwin. I'm Edwin. Necesito más luz, Edwin, porque no le miro los labios cuando habla y es importante para mí poder detectar si está articulando, ¿ok? Eric. I'm Eric. Excellent. Yancy. I'm Yancy. Excellent. Néstor. I'm Ivan. I'm Ivan. Very good. Bien ruso soy yo. Perfecto. I'm Ivan. Ok. Michelle. I'm Michelle. Oh my God, very good. Patricia. I'm Patricia. I'm Patricia. Más rápido. I'm Patricia. I'm Patricia. I'm Patricia. I'm Patricia. Very good. Liz. I'm Liz. I'm Liz. Okay, I'm Liz. Mejor, very good. Blanca. I'm Blanca. Ok, bien, se me movieron todos de nuevo, no sé por qué ocurre eso. Jennifer. I'm Jennifer. Qué seria. I'm Jennifer. Ahí sonriendo, I'm Jennifer. I'm Jennifer. Better, very good. Sus labios son delgados, Jennifer, por eso hay que articular un poco más fuerte, ¿eh? I'm Jennifer. I'm Jennifer. Very good. Ok, Karen. I'm Karen. Igual, lo mismo que Jennifer. I'm Karen. I'm Karen. Ahora un poco más fresa, Karen. Quiero que empieces a llamarte Karen. Karen. I'm Karen. I'm Karen. I'm Karen. I'm Karen. 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 Ay, perfecto. I'm Karen. I'm Karen. Excellent. Very good. Gloria. I'm Gloria. I'm Gloria. Very good. ¿Por qué hice esto? Eso es un quality check. Voy a checar uno por uno si necesito asegurarme de que algo se haya alcanzado, ¿ok? Logramos todos hacer esa articulación. Te parecerá tonto a este punto, pero créemelo. Ya cuando estemos hablando suelto vas a decir, I'm Rafael. No estás acostumbrado a cerrar tus labios cuando pronuncias la M en español. So, ok. Siguiente contracción sería la... de las segundas personas. R. So, se contractúa igual. Un apóstrofe. Y R-E. You're a secretary. You're a secretary. Good. Ok. Eso quedó claro, ¿verdad? Apóstrofe, R-E para contractuar el verbo to be de la forma are. Ok. His. ¿Oíme? His. Okay. He's an engineer. Lento. He's an engineer.
Engineer. Bien, regla número uno, me escuchan, me dan un segundo y si quieren repiten, ¿ok? Dicen, he's an engineer. He's an engineer. He's an engineer. Perfect. He's an engineer. Hoy sí, chicos. She's a floor manager. Vamos con la última. She's a floor manager. She's a floor manager. Good. Todos alumnos no me llegó. She's a floor manager. Very good. Bien. Uno los sonidos. Uno los sonidos. Eso es importante. She's a floor manager. She's a floor manager. She's a... En esta clase van a decir, hoy aprendí chino. She's a floor manager. Okay, good. Hey, so far so good? So far so good. Okay, hasta acá good. Todo bien. Ya se les olvidó lo que les enseñé. So far so good. So far so good. Okay, vamos a hacer una pequeña pausa súper rápida, chicos. Vamos a empezar por terminar si estamos los que estamos, ¿ok? Recuerden, remember to say here when I say your name, ¿ok? Yeah. So if you're here, you say here. Claudia Alejandra Osorio Alvarado. No, Claudia Alejandra, not with us, ¿ok? Stephanie Marielos Martínez Cerón. Stephanie Marielos Martínez Cerón. No, ok. Catherine María Hueso Rivas. Catherine María. No. Martha Araceli Rodríguez. What am I doing? Wait a minute. Sorry. Lista, sí, el teacher. Otra lista. ¿Qué le pasa? Sorry. Los cambió. Sí. Ok, vamos, ahí sí. Ofelia Orellana Arce. What's your name? Here. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Excellent. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. Here. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Reinaldo. No. Ok. Good. Vamos con Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. Excelente. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Excellent. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Okay. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Excellent. José Marvin Portillo Argueta. Here. Thank you. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Here. Thank you. And Carla Vanessa García de Pérez. Here. Excellent. Okay. Good. Solo una persona nos ha faltado el día de hoy. Great job, guys. Muy bien. Okay. Let's continue. Vamos non-stop hoy. Vamos ahora a hablar de los negative statements, las oraciones negativas. ¿Sí? Igual que en el español, chicos, estamos viendo positivo, negativo, pregunta. Más tarde veremos preguntas abiertas también. Cuatro formas básicas de hablar inglés, igual que en el español. Ok, so allá decía, yo soy, no decía yo estoy, ojo con esto. Yo soy Natalie. Tú eres una secretaria. Él es un ingeniero. Ok, ella es
un gerente de piso. Ella es un gerente de piso. ¿Ok? Y lo mismo estoy diciendo acá, solo que para pronunciarlo lo contractúo. Ahora diré que no soy algo. ¿Ok? No soy algo. Y simplemente agregaría la palabra not. ¿Ok? Not. Diría I am not Natalie o I'm not Natalie. ¿Oyeron? No dije not, dije not. La O suena a A en inglés bien pronunciado. I'm not Natalie. I'm not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary. You're not a, oí, you are not a secretary. You're not a secretary. A ver, ¿quién me acepta el reto de repetir esa oración? Yo. Excelente. Good. Ajá. Vuélvela a repetir, por favor. Sí. You are not a secretary. You are not a secretary. Good. That's the way. You are not a secretary. Okay. You're not a, not a, not a, not a. Okay. Porque está not y a. ¿Por qué pronuncio la R, la T como una R? Alguien que me diga a ver si ya le agarraron esa regla. Porque antes de vocal y suena a R. Está en medio de dos vocales. Woo, very good. Bien. Y así de fácil. Lo mismo ocurre con la D de dedo. Ok. Ya lo veremos cuando aparezca una. Ok. Next. He's not a, otra vez, he's not an engineer. He's no, no, he's not an engineer. He's not an engineer. ¿Oí? He's not an engineer. Not an engineer. ¿Quién me acepta el reto? Yo. Uh-huh. Sería, he's not an engineer. Perfect, Michelle. He's not an engineer. Excellent. And last one. She's not a floor manager. She's not a floor manager. Bien, chicos. Eso es inglés nativo. Okay, she's not a floor manager. Hasta a mí se me entraba la lengua, pero es práctica, no, práctica. She's not a floor manager. Excellent. Marvin. She's not a floor manager. Nara. She's not a floor manager. Very good. Okay, guys. Bien. On your notebook, on your student's book, there's an exercise. Hay un ejercicio ahí que completar. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En cuanto a las oraciones afirmativas y las negativas. No? Okay. So, on your notebook, let's make these exercises. Recuerden, y este es un ejercicio que tienen que hacerlo toda la vida, y entre más rápido logren reemplazar un proceso, es un proceso mental así, rápido. Vamos a ver, Mavis, ¿con qué reemplazo a Alan? ¿Qué sujeto? He. Perfect. Así ve, he. ¿Por he. Qué? Porque ya sabes que he. Ok, ah, he is. ¿Ya? He. Good. Bien. Vamos todos entonces. ¿Y Michelle, con qué lo reemplazaría? Marvin, que te está ahí atrás, que lo grite. She is. That's right. She is. Very good. Ok. Bien, vamos adecuándonos a cosas bien comunes. Este podría ser un ejercicio en la plataforma, un examen corto que yo les haga. Y puede aparecer esto, mira. Esto te da la pauta de que aquí tendrá que ser negativa la respuesta, ¿no? Yes. Excellent, very good. Vamos acoplándonos a eso. Lo que está en paréntesis es lo que voy a ocupar. Que es... Disculpa. Sí. Perdón. Aquí en lo de las... Esto que estamos completando, solo una consulta. Siempre va a llevar el artículo para singular. Cuando comienza con S, cuando comienza con A. Porque en aquí en el ejemplo solo dice not floor manager. No dice not a floor manager. Un aplauso para la compañera, por favor. Entonces. ¿Es en serio? Sí, yo dije que iba a hacer pausa en eso. Fíjate que el libro se salta esa parte, pero es importantísimo entenderlo. Muchas gracias.
Carla, excelente. Muchas gracias, Carla. Se le agradece. Vamos a ver. Vamos a ir de una sola vez con la presentación. Ok. Eso es lo que hemos visto. Ya se lo voy a volver a explicar dentro de poco. Y vamos a hablar juntos. Luego veremos el vocabulario, cómo se muere un hombre ahorcado. Ahora, el artículo. ¿Qué es el artículo? A ver, en español digo un, uno, una, unas, bless you. Ok, good. O bien digo el, la, los. ¿Sí o sí? Pues esos son los artículos. Los artículos no se utilizan con nombres propios. Así de que te ruego que empeces a dejar de decir ya la Patricia, la Carla, el Brian, ¿verdad? Por favor, ya no pongamos el artículo antes del nombre propio. Es totalmente algo malo, malísimo, ¿ok? Entonces, hay varios tipos. Tres nada más, ¿ok? Pero se le llama el indefinido, artículo indefinido. Y este va antes de consonante o sonido consonante. ¿Ok? No sé si logran ver el ejemplo. Bueno, sí lo voy a acercar. Ahora sí, ¿verdad? Estamos hablando del artículo indefinido. A. Y suena tal cual. A. ¿Ok? A. A book. A table. A clock. Ahora bien. Cuando... no se dice an book, oí qué feo se oye, an table, an clock, no, a book, a table, a clock. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Voy a ocupar el artículo a. Good. Más claro que el agua. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nos va a compartir esa información, esa imagen? Claro que sí. Si no, puedes volver a ver el video y le tomas screenshot. O lo puedes hacer ahorita. Ok. Sí, claro que sí, lo haré, Marvin. Bien. Ok, siguiente. Si no tienen preguntas, paso a la siguiente, que es la indefinida an. El otro artículo indefinido an. Y es lo opuesto al anterior, ¿no? Se ocupa antes de vocales. Before vowel sounds. Ok, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. A, I, O, U. Very good. So you say an apple. Oui? An apple. An apple. An apple. An apple. An apple. An apple. An elephant. An elephant. An umbrella. An umbrella. Ojo con la articulación. An umbrella. Okay. Se va a oír horrible decir a apple. A elephant. A umbrella. ¿Ok? La azúcar. ¿Verdad que no? Sí, es raro, ¿no? La agua. Es lo mismo en el español, ¿ok? Solo que aquí es A antes de consonante, an antes de vocal. Bien, hasta ahí todo sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. En el segundo artículo, en AND, por ejemplo, es, según entiendo, la vocal o el sonido de una vocal. En el CAP, no siempre va a ser vocal, puede ser que unas palabras, por ejemplo, en la H, el sonido sea que sea la H muda y tenemos que usar el artículo AND en vez de A, aunque sea H la que sigue, porque el sonido es de vocal. Por eso, según el artículo, es de sonido. Correcto. Sound. Sí, eso les mencionaba, el sonido. Y gracias José. En inglés solo hay algunas palabras muy pocas y de la que siempre me acuerdo es honest. Es la única donde la H es muda en inglés. Ok, de ahí las demás se pronuncia como J la H. Ok. Hotel, por ejemplo. Hotel, perdón. Hotel, hotel. Hotel, cabal, hotel. Ok. Hot. Y así. Ok, hot. ¿Ok? Un montón de palabras que van con H. Sí se pronuncia en inglés como J la H. No es muda, excepción. La palabra honest. Oh. Our. Our.
¿ok? Ahí es muda también la H. Son muy pocas. Good. Sin embargo, José, gracias por la observación. Hay algunas palabras que sí suenan a... ¿Ok? Suenan a G, G. ¿Ok? Union. Entonces no diría an union. An union no. Diría a union. Aunque empieza con vocal, pero el sonido es de G, G. ¿Ok? Unicorn. A unicorn. A union. Esas son como las más comunes, las excepciones más comunes. ¿Ok? Las dejaré ahí por ahí. Good. Continuando. Hasta ahí todo claro. ¿Otra pregunta? ¿Questions, questions, questions? ¿No? Ok. Bien, y el tercero, que es el artículo definido. Este es un poco más complejo y lo vamos a ir abordando cada vez que surja la necesidad. ¿Ok? Pero de manera general, cuando algo es único y solo hay una de esas cosas. Por ejemplo, the sun. The sun. The. The. La D suena muy fresa y suena a E. Cuando va antes de una consonante. Repito, suena a the. The. Cuando va antes de una consonante. The sun. The moon. The internet. Oh, lo dije mal. Ahí va. The internet. The internet. Entonces lo que varía en the es su pronunciación también. The o the. The, the. Segunda ocasión en la que esto ocurre. You talk about the same noun. Hablas de algo que ya estaba en contexto. Es decir, I bought a shirt. The shirt is red. Acabo de mencionar la camisa, ¿para qué lo voy a volver a hacer, no? The shirt is red. Ok, ya está en contexto. Ok. No sé si se entendió eso. Ok, the last summer. The summer we went on vacations. El verano en el que fuimos de vacaciones, ¿verdad, Marvin? ¿Te acuerdas? El verano en el que fuimos de vacaciones. Marvin y yo sabemos que hubo un verano en el que fuimos de vacaciones, solo uno. Ya está en contexto, el the. Ya no digo, ya, no hay más información, ¿para qué? And directions, let's see, cardinal points, the west, the east, the north, the south. ¿Ok? El oriente, el este, el norte y el sur. Good. Hay algo que falta acá, o más bien ya está en la primera parte. Cuando algo es muy importante, lo pronuncio, aunque vaya con consonante vocal, como the. The. ¿Ok? The Bible. The Bible. La Biblia. Es único, es importante. The Bible. Y una cosa más. El único país que tiene ese artículo, THE, en su constitución es los Estados Unidos, por ende, jamás le vayas a decir a un americano, are you from USA? ¿Es usted de USA, de Estados Unidos? Te va a decir, the United States. Are you from the United States? Porque está en su constitución. Es como que a ti te digan, a ustedes de Salvador. Ya les ha pasado. Es El Salvador. Good. Bien. Solo quería aclarar ese punto. Questions? No questions? Ya le voy a enviar esa imagen al chat, ¿ok? Teacher. Hey. En el caso de cuando quiero decir, por ejemplo, soy ingeniero, si lo traduciera al inglés, puedo decir I'm engineer. I'm an engineer. Ahí va el artículo. Excelente, Rafael. Muy bien. Always. No por gusto tu nombre. Very good. Always. All the time. That's right. Okay, so moving on. Continuando con los ejercicios de su libro. Bien. No sé si alguien ya los completó. No, ¿le gustaría ir uno por uno? Good. Vamos a probar.
lo que no me gusta hacer, a volunteer. Volunteer or victim? Volunteer. Okay, ¿quién habló? Thank you, Gloria. Number one, Alan. Truck driver. Bien, aclarando, lo que les decía de trasladar a Alan a un sujeto es para que ustedes se ubiquen. En un examen no vayan a poner he en lugar de Alan, ¿verdad? Good. El examen tiene que ir como textual, ¿no? Alan, ya está Alan ahí, ya no lo voy a escribir en el espacio en blanco. Y voy a poner nada más lo que yo necesito escribir. Decía Gloria, is... Alan is truck... Alan uh-huh. is truck driver. Bien, el artículo. Good. You're just missing the A. Solo está falta el artículo, ¿eh? Is a truck driver. Alan is a truck driver. Necesito el artículo, que es lo que acabamos de ver. Excelente, very good. Number two. Who's next, Gloria? Who is next? ¿Quién va siguiente? Michelle. Number two. I'm assembler. Okay. I'm assembler. I'm assembler. ¿Faltará algo ahí, chicos? An assembler. Very good. Acabamos de hablar de eso. I'm an assembler. Oye, I'm an assembler. No tengas miedo de unir esto. I'm an assembler. O sea, en la pronunciación, ¿verdad? En la pronunciación. I'm an assembler. ¿Ves qué rápido? I'm an assembler. Very good. Easy. Okay, who is next? Marvin, number three. Is. Okay. Michelle is. Floor manager. Chicos, ¿qué más nos hace falta? Floor manager. Michelle is a floor manager. Very good. Who is next? My boss is in maintenance. Okay, my boss is in maintenance. Is not a maintenance. Bien, vamos a corregir acá, Todos podemos cometer errores. Este libro le falta una palabra acá. Maintenance por sí solo quiere decir mantenimiento. No me creas a mí, métete a Google. Ok, y vas a ver qué dice. Mantenimiento. Maintenance. Ok. So, mi jefe no es un mantenimiento. Ok. My boss isn't a main. Vamos a escribir esto. Maintenance. Worker. Guy. Okay, my boss isn't a maintenance worker. No es un trabajador de mantenimiento. Correcto, ojo con eso. Bien. My boss isn't a maintenance worker. Uy, es que, sí, ven lo que les decía. ¿Por qué reescribir el sujeto si ya está ahí? Una pregunta. ¿Qué sujeto reemplaza my boss? Sí. No es me. No soy yo. Estoy hablando excelente. De él. Excelente. De él, ¿verdad? Clávense eso en la cabeza. Mi jefe. Es correcto. Aunque sea tuyo. Pero no eres tú, sino él. Bien.
guarden eso en su mente porque muchos exámenes les van a querer hacer esa camita, ¿no? De poner our secretary, por ejemplo, nuestra secretaria, cuando veamos posesivos. Ya les voy a explicar luego. Ok, so decimos my boss isn't a maintenance worker. Por largo. My boss isn't a maintenance worker. Ahí está. Ok, next, number 5. Who's next? He isn't. Very good. Isn't. A floor manager. Very good. He isn't a floor manager. Everybody, he isn't a floor manager. He isn't a floor manager. And last one, Jennifer. She. Jennifer. She. No sé cómo se pronuncia la otra. Sí lo tienes. Vamos, sujeto. Verbo to be. Tina is an engineer. Is? Very good. And Tina is an engineer. Engineer. Hacele así feo. Engineer. Ah, vale. Excellent. Very good. Okay. And that's it. Bien. Let's move on. Questions? Bien. Fíjense que los jóvenes tienen una particularidad. Todos los jóvenes a los que les he enseñado, he notado, he descubierto que tienen como una metodología propia, que es esa capacidad de análisis que muchas veces los adultos perdemos. Su manera de aprender es la siguiente. Y espero que la mayoría lo agarren, ¿no? Identifican primero, se van por la estructura. Tenés una oración. Alan is a truck driver. ¿Ok? Ya entendiste que Alan es un sujeto. El verbo to be sería... El verbo en este caso, ¿ok? Ya decíamos que A es... ¿Qué es A? Artículo. Es un artículo, cabal. ¿Y qué sería truck driver? Un complemento. La acción del verbo. Un momento. No, el verbo está acá. Pero en este caso no estamos hablando de la acción, sino del ser. De lo que es el sujeto. El sujeto es X cosa. El sujeto es un conductor de camión. ¿Ok? El sujeto es y tiene un nombre. Bien. Entonces, esa capacidad de identificar cada parte en una oración es lo que tú tenés que llegar a alcanzar y vas a alcanzar algo que yo llamo autocorrección. Si tú logras identificar parte de una estructura, súper rápido vas a aprender y lo vas a agarrar. Bien. ¿Alguna pregunta está ahí, eh? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo pronuncia artículo en inglés? Article. Ahí está. Article. Algo fresa la O. Article. Thank you. Article. Más bien, enrolla la lengua en la L. Article. Se escribe. Ok. Y se pronuncia article. Así, article. Ok, good. Article. No tenga miedo a preguntar, chicos, aunque les parezca que ay, no me va a dar pena y que la pronunciación... No, sí, voy a preguntar. Muy bien. El mundo está lleno de gente normal. Vuélvete alguien raro, por favor. Importante. Ok.
So, en esta actividad se supone que tienes que llenar las tres cartillas. Okay. For example, podría decir, un ejemplo, yo no los conozco totalmente. Más bien, sí, algunos, diría. Salud. José. Okay. Okay. Voy a poner acá nada más, accountant. Not, voy a decir, doctor. Ok. ¿Por qué? Okay. José is an accountant, not a doctor. Otra vez, José is an accountant, not a doctor. Ok. ¿Cómo voy a llenar este cuadrito? Pues lo voy a dividir en grupos por unos 5 minutos, no mucho, para que experimentemos por primera vez. No sé si alguien ya había estado ocupando Classrooms, Zoom antes. Pues hay una función bien chiva que nos permite dividirnos en grupos pequeños, en pequeños salones de clase, breakout rooms. Y pues ahí vamos a poder empezar a practicar en grupos. Tu misión será encontrar el nombre y la ocupación de tres compañeros. ¿Cómo lo vas a descubrir? Pues cada uno se irá presentando. Podrá decir, hi. Ok. Podría decir, hi, I'm Edwin. Hi, I'm Rafael. I'm an accountant. Lo que no es esa persona, tú invéntatelo, ok. Ya vimos varias ocupaciones. Sí. Entonces, por ejemplo, Edwin diría, hi, I'm Edwin. I'm an engineer. Se dice ama de casa. Y lo que no es Edwin, ¿qué sería? Doctor. A doctor, a lawyer, a politician. Yep. Tú te inventas la tercera parte. ¿Preguntas? ¿Questions? No, no questions. Ok. No. Good. Bien. Rafael. Patricia. ¿Cómo se dice de casa en inglés? Ama de casa. Sí. Good. Say housekeeper. House. Oh, housewife. Housewife. Ojo con el letreo de esa palabra, que está en singulares. Housewife. Housewife. Uh-huh. No es como en la serie Desperate Housewives. En otra de letreo. ¿Otra pregunta? Se me empieza a trabar la lengua. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿No? Ok. Tenemos muchos accountants. Auxiliary accountants. Me parece que Yancy es an auxiliary accountant. ¿Ya? Auxiliar contable. They call them bookkeepers too. Bookkeepers. Tenedores de libros, como se llamaba antes la carrera, ¿no, Ángel? Bookkeepers. Accountants. Ok. Good, guys. Bien, ¿cómo funciona esto de los breakout rooms? Te va a aparecer un mensajito en la pantalla. Necesito que le des aceptar. Ok. Déjenme ver. Yep, that will be good. Ok, vamos a ver de 4 a 5. Quiero agradecerles, chicos, por estar todos acá. Me siento muy orgulloso de ustedes, de verdad, que todos estén acá en su segundo día de clase. Por favor, no falten, es importantísimo estar acá, ¿ok? Good. Va a aparecer un mensajito, tú le das a aceptar y eso te va a mandar a otro universo, ¿ok? Good, let's do it. Por ahí llego a visitarlos, vamos. Let's go, let's go. Presentarnos y dar como la información general
de cuál es nuestra internet problems. Okay. Ya volvió. Gloria, hola. Okay. Hola. ¿Por qué no está el teacher ahí? ¿Por qué apagó la cámara? Para que no se sientan nerviosos, yo cada vez que los divido en breakout rooms, apago la cámara para que ustedes piensen que yo no estoy aquí, pero sí estoy y los estoy escuchando. Y ese es mi punto. Yo necesito observarlos, reírme un poco, no mentiras, ponerles atención. Y muy usualmente voy a hacer esto, en lugar de hablar como lo estoy haciendo ahorita, escribir en el chat. Okay. For example, esta actividad es tan simple como decir, hi, I'm fulana. Okay, I'm an architect, por ejemplo. Pues solo le vas a dar dos de las tres partes a cada compañero. Okay. Ya, la tercera parte tu compañero se la va a invitar. Se la va a inventar. ¿Ok? Si estamos claros, let's go. ¿Quién comienza o voluntario? Bueno. Hi, I'm Gloria. I am... ¿cómo se dice? Asistente de gerencia. Sería como managing assistant. Manager assistant. Ok. Manager assistant. Ok. Hi. Yes. ¿Qué es, Flora? Position for administradora. Administrator. Trader. Administrator. Lawyer, y no es corredora de auto, dijo, ¿verdad? No estamos siguiendo instrucciones. A ver, lo que ustedes van a dar son dos datos de los tres que les pide cada ejercicio pequeño. Por ejemplo, Mavis diría, hi, I'm Mavis, I'm an architect. Ya estuvo. Allá ustedes, si quieren escribir lo que dijo Mavis o les cae mal Mavis, tranquilas, tienen otras tres opciones. ¿Ok? Uy, okay. Solo hay niñas aquí. Sí. ¿Sí? Uy. Solo niñas. Ok. Dios me libre. Questions, ¿no? ¿Preguntas? Bien, ¿por qué tengo como apagada la cámara? Porque es una tendencia de los alumnos ponerse nerviosos cuando le están viendo la cara al teacher y ve que los está observando de ahí. No se preocupen, mi misión es solo reírme, digo, verles la cara nada más cuando articulan, ponerles atención. Y en el chat, como lo ven ahí, les va, puede aparecer un mensajito cuando yo les corrija o les intente ayudar en algo, ¿ok? Good. Okay, ¿estamos good. Claros? Uh-huh. La tercera parte de cada ejercicio pequeño ahí, ustedes se la inventan. Luego, en la clase, voy a elegir a alguien, probablemente, y voy a pedir que diga, hi, she is fulana. She is an architect. She is not a doctor. ¿Ya? Por eso la tercera parte te la vas a inventar. ¿Qué es lo que no es tu compañera? ¿Ok? Good. Ok. Good. Ok. Women power. I like that. Ok. Good girls. Keep going. Continúen. Perdón, Flora. Contador público. Ocupa chon a business administrator. Okay. Vamos a ver, ¿por qué no enciendo la cámara?
porque no quiero que se sientan nerviosos. De que... Perdón, Marvin, que te interrumpa. Ok, no quiero que se sientan nerviosos de que los estoy viendo. Entonces, mi misión ahorita es observarles, poner atención a lo que están haciendo como grupo, ver cómo trabajan en equipo. Ok, la misión ahorita es dar dos de los tres datos requeridos en cada pequeño ejercicio en su página. Ok, así como les acabo de escribir en el chat, si se fijan. Ahí dice, hi. Por ejemplo, Karen diría, hi, I'm Karen. I'm an architect. Hi, Karen, I'm... I'm an architect. Entonces, la tercera parte ustedes se la van a inventar. Lo que Karen no es. Es ustedes ocupando otra profesión del vocabulario que ocupamos ayer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misión, al regresar todos juntos... Al terminar la sesión de salones, le voy a preguntar a alguien, puedo agarrar a alguien de ustedes y preguntarle a Patricia, ok, dígame de quién tiene la profesión. Ok, y diría Patricia, she is Karen, she is an architect, she isn't a doctor. ¿Ya? Ya no diría I am Karen, ok, I am an architect. ¿Ya tiene sentido eso? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Preguntas, questions. Entonces la última parte no la vamos a decir nosotros, sino que nosotros nos vamos a inventar la parte, la última parte de cada uno, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí está el punto. Pero entonces, por ejemplo, Marvin, ¿cómo diría, Marvin? Hi. I'm... Hi. Hi, Marvin. Uh-huh. Dale, Marvin. I'm a business administrator. ¿Y tu nombre? Hi, I'm Marvin. Good. Uh-huh. I'm a business administrator. Okay. Bien, aquí sí enciendo la cámara y digo business administrator. Perfecto. Business administration. Okay. Ad, seguime. Ad. Ad. Mi. Mi. Nis. Mis. Ah, dijiste mi. No, nis. Nis. Con N, ¿no? Okay. Vamos a empezar otra vez. Permítanme, Marvin. Marvin. Ad. 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 Mi. Administrator. Mejor. Very good. Good, Marvin. I'm a business administrator. Good. And Business administrator. Y en español ahí andas diciendo el business. Una cosa, okay. Good. Okay. Questions con sus professions, occupations. Asesora de ventas, preguntaba Karen. Good. Eso se dice sales advisor. Sales advisor. Uh-huh. Ahí está, Karen. Sales advisor. Así como se lee. Uh-huh. Advisor. Sales advisor. Ofelia o Patricia. ¿Quién me habló? Digitadora. Sales advisor. Oh. Digitadora. Esa es una máquina. Es que es una máquina, de hecho. Text processing. Es a text processing machine. Pero quien digita es una secretaria o un secretario, ¿no? Sí, no. No es una ocupación. Si está en clase. Podría ser un typer. I'm a typer. Alguien se carga de typear. Esa acción 6 es a typer.
Sí, sí, como adjetivo, sí, typer. Uh-huh. Typer. 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 Okay. Good guys. Very good. Bien, continúen. Hagan bien esto, okay? Debo ir con otro grupo. Okay? You're welcome. Gracias. Thank you. Thank you. Hello. ¿Y no? Sí. Que estuve por aquí, ¿verdad? Yes. Sí, ya me perdí. Bye. Bye. Ajá, por aquí no he ahí estado. Está. Okay, ahí está. Yeah. Ah, no dije nada. De no hecho, hay una función para que ustedes me invoquen. Perdón, que me llamen ahí en Zoom. Ah, sí, porque sí, espíritu del más allá. No, en serio, a veces estoy con otro grupo y de repente me sale el mensaje, usted ha sido invocado en tal grupo. Ah, vaya. Ok, good. La misión, no sé si ya la cumplieron, no era de decirle, mira, ¿y vos qué haces, vos? Al otro, sino que en inglés irle diciendo uno al otro, ok, hola, mi nombre es fulano o fulana, así como se los acabo de poner en el chat. Y el segundo dato era, soy un o una y tu profesión o ocupación. So, hi, I'm Rafael, I'm a teacher. ¿Seguís, Gilberto? Hi, I'm Gilberto. I am an engineer. Perfect. I am not a teacher. Esa parte se la dejarías a tus compañeros, a que ellos digan lo que no sos. Ah, okay. Por lógica, ¿no? Ya dijiste lo que sos, cualquiera puede decir lo que no sos, para que practiquemos las diferentes ocupaciones, ¿ok? Okay. Good. Good. Si ya lo completaron, regresamos todos al salón principal. ¿Ya lo hicieron? Sí. Excellent. Ok, guys, bien, let's go. Vamos a darle al botoncito que va a aparecer ahí de que ya terminó la sesión, ok. Ok, usualmente Zoom da 60 segundos para que todos regresen. Bien, estamos esperando a que todos sus compañeros terminen de platicar. Estaba buena la plática. Suele ocurrir. Guys, do you have any questions? Any questions? 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 No? Suggestions? ¿Alguna sugerencia? No? Okay. Check. Qué carita la okay. Del maestro. Qué bien bonita. Pues sí. Aprovechó que estábamos fuera. Ok, guys. Bien. Vamos a hacer esto súper rápido. Voy a elegir solamente tres de ustedes por horas del tiempo. Me van a decir lo que ella o él es. O más bien. Me van a decir ella o él. Es el nombre de la persona, ella o él es la ocupación, ella o él no es, ¿qué ocupación no es? ¿Ok? Vamos a elegir al más inteligente de la clase. No, mentira. Después ya andan diciendo que yo tengo preferencias. Siempre pasa, créanmelo. Ok, so good. Let's see. Tan, 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 tan. Oh, ok, Rafael Ernesto González Ventura levantó la mano. Thank you, Rafa. Go ahead. Era bromeando, pero está bien. por ejemplo, ¿cuántos? En mi grupo éramos cinco. ¿Cuántas personas?
Rafa, no te encuentro. Ah, ya te vi. Ok, perdón. En tu grupo eran 5, solamente de uno. Necesito que me des un ejemplo. Ajá. For example, Michelle is internal auditor. Is an internal auditor. Okay. Oh, perdón. That's okay. And. Don't worry. So, podrías haber dicho también, ¿no? She is Michelle. She is an internal auditor. She is not. She is not a doctor. A doctor. Bien. Lo que estamos practicando ahorita es como la estructura, ¿no? De lo positivo y el negativo. Para eso es el ejercicio corto. Very good, Rafa. Select somebody. Choose someone. Eric Gabriel. Okay, Eric. He is Gilberto. He is an engineer. Okay. He's a not a doctor. He's not a doctor. Perfect, Eric. He's not a doctor. Very good. Okay, elegía una chica, porfa. Ofelia. ¿Dónde está Ofelia? No la veo. There she is. Okay. She is Karen. Ocupación, sala. Adri, no sé cómo se dice de venta. ¿Cómo pronuncio? Advisor. Very good. Sales advisor. Advisor. Bien, estoy escribiendo ahí que cuando digo choose somebody o select somebody es elige a alguien. Acaba de decir a Ofelia, sales advisor. Very good. Sales advisor. So she is Karen. She is a sales advisor. She isn't advisor. ¿Qué no es Celia? ¿Qué no es Karen? Perdón. She is Karen. Selling advisor. She is a sales advisor. Ella es. Selling advisor. Okay. ¿Y qué no es Karen? She isn't. She isn't no. A teacher. She isn't a teacher. She a is. Teacher. Puedo ojo con esto. Les puede ocurrir. She isn't a teacher. O she is not a teacher. Más nunca, she isn't not a teacher. Ojo, no vayan a mezclar dos veces la negativa, ¿eh? She isn't not, no. She isn't a teacher. O she is not a teacher. Very good. Ok, guys, necesito moverme para que abarquemos otro tema. Siempre dentro del verbo to be. De hecho, yo a mí me gusta mejor... dar todo el tema de una sola vez, las tres estructuras básicas. Y quiero explicarles eso rápidamente, es algo muy sencillo en términos de lógica, ¿no? De ahora en adelante, y el 90% de las estructuras gramaticales se componen de lo mismo. ¿Qué son estructuras gramaticales? Tiempo gramaticales. El presente, el pasado, el futuro, todo lo que quieras. Todos tienen un auxiliar. El auxiliar es el que determina qué tiempo gramatical estás ocupando. ¿Sí? En este caso, estamos ocupando el verbo to be. Si sos observador o sos muy lógico, habrás notado que en este caso el verbo to be se encuentra en la afirmación, en la negativa y ahora en la pregunta. Si pones atención, seguimos, mira, de una oración afirmativa, vamos a pasar a una pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Esto aplica para el 90% de las estructuras gramaticales, los tiempos gramaticales.
Para convertir una oración afirmativa en pregunta, pues muevo al auxiliar del tiempo que estoy viendo al principio. ¿Ok? Lo traigo al principio. Luego vengo con un sujeto y el predicado, como sería en español, ¿no? El complemento. ¿Qué? De nuevo, tengo una oración positiva. Sujeto, auxiliar, complemento. They are happy. Pregunta, are they happy? Auxiliar, sujeto, complemento. Y repito, el auxiliar es importante porque a ese le vas a agregar el not. ¿Ok? O lo vas a contractar con el not si se puede. ¿Ok? Ese vas a traer al principio sin el not, para hacer una pregunta cerrada, a la cual solamente y exclusivamente podés responder de manera corta, dar una respuesta corta, una short answer, como sí o no. So, are they happy? Yes. Como regla general, cuando conteste de manera afirmativa, voy a decir yes, they are. Sí, sí lo son. No, they aren't. Ojo con esta estructura. Yes. Y tengo una coma a la par. No, tengo una coma a la par. Yes, continúo de forma positiva. They are. No, continúo de forma negativa. They aren't. ¿Se entendió? Preguntas. Yes. Yes. Ojo con eso. Vamos a ver. Ofelia, are you a student? Are you a student? No. Oh. Yes. Una observación más. Si a mí me preguntan, con you, si a mí me dicen are you, yo voy a contestar I am. O sea, Ofelia, vamos, ahora, como adultos, siempre vamos a poner en contexto esto en el español. Es necesario, créanmelo. Vaya. Le voy a preguntar ahora a, tengo en la mañana de elegir a alguien cuando está tomando agua, no sé por qué iba a decir Eric. Ok. Gloria. Ok. ¿Es usted doctora? No, I am not. Oh, I'm not. En español. ¿Es usted doctora? No, no soy doctora. No soy doctora. No soy doctora. Ok. Rafael, ¿eres tú arquitecto? No soy arquitecto. Uh-huh. No lo soy. No lo soy. No, okay. Lo soy. Ajá, entonces ese es el punto. De la misma manera, contesto yo. Me están preguntando a mí, pues contesto como yo. Ok, la pregunta para Ofelia era, ¿are you a student? ¿Y qué decía Ofelia? Yes. 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 Uh-huh. Yes, I'm doing. Yes, I am. Ahí está la forma positiva. Yes. Si yo quisiese decir que no, Ophelia, sería no. No. Okay. I am not. Perfect. Ahí estamos. Hoy sí. No, I am not. Yes, I am. No, I am not. Bien, chicos. Se nos acaba el tiempo. Mañana le vamos a dar más vueltas al cerebro con esto. Pero es importante que ustedes empiecen a practicar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, voy a... Se me trabó la cosa, permítanme. Ahí está. Ok. Voy a comenzar a pedirles que hagan algo. Aparte de llenar, de entrar a la plataforma y poder empezar a practicar. Ahí está. Aparte de ir a la plataforma y estar seguro de que tienen acceso a la plataforma, lo siguiente no es una algo que ustedes deban de hacer
porque yo se los exijo o porque sea parte del programa. No, lo siguiente es la clave del por qué las personas que estudian conmigo han logrado aprender inglés súper rápido. Les va a dar risa. ¿Ok? Antes que nada, entonces, decía, la plataforma. ¿Ok? Importante. Participar. Ya les puse ahí la primera parte y se los estoy poniendo en inglés y en español de momento. Dice el foro de discusión. ¿Ok? Yo entro a la página, a Inglés Corporativo, y el primer video ya está subido. Ese es el video de ayer. ¿Sí? Entonces, ya abrí en la primera discusión. Ustedes pueden dar acá o agregar un post o darle clic acá y empezar a contestar acá y darle submit. Revisen este video de nuevo para entender cómo se hace de nuevo. Contestar con lo que les estoy pidiendo. Menciona tres ocupaciones agregando negrita a la sílaba estresada. So, si pongo architect, la escribí primero. Ahora, para agregarle la negrita, yo puedo hacer esto. Mira. Y me lo agregó. Así. Siempre voy a dejar un espacio para que la tome. Aquí está el preview. La vista previa de cómo se va a ver. ¿Logran ver todos? Sí. Ok. Architect. Ahí está la primera profesión. Voy a agregar otra. ¿Viste? Pongo dos asteriscos. No, me equivoqué. Ok. Y voy a agregar los dos asteriscos. El espacio, los dos asteriscos. Uy. Mechanic. Ahí estás. Mechanic. Ahí está. Esa va a ser mi sílaba estresada. Esa es la, como lo que les he pedido ahorita que hagan en el foro de discusión. Cuando tengan tiempo, ¿verdad? De participar. En cada video van a encontrar un foro de discusión. Su tarea. Ya está la primera tarea, que es lo que acabamos de ver. Qué fácil. Ni siquiera van a tener que escribir. Michelle, are a floor manager. Esa es la incorrecta, ¿eh? No les puedo dar las respuestas, pero en base a lo que hemos visto, solo van a seleccionar una opción. Ok. Y al final le van a dar submit y ya estuvo su primera tarea. Si gustan, pueden avanzar, no se preocupen. ¿Is she Rebecca? Decíamos lo que acabamos de ver. Formas afirmativas de contestar, formas negativas. ¿Cómo se inicia una pregunta? Y recordar, una pregunta o una oración se inicia con una letra mayúscula siempre, ¿verdad? Igual que en el español. Is, are, are. Ok. Bien, chicos. Si necesitan ayuda con esto, me escriben. Antes de pasar Sí. Ofelia. Una pregunta, sí, que a mí todavía no me han arreglado el correo porque hoy estuve intentando y no. Y le escribí al muchacho a Jonathan. No se preocupe. Una vez terminemos la clase, yo le escribo directamente a Jonathan para que le solucione. Ofelia. Bien, quiero cerrar con dos cosas últimas. Una, vamos a pasar el listado y bueno, antes de pasar el listado, quiero enseñarles algo que será como la dieta que ustedes deben de llevar, aparte de, si quieren, pues, si quieren hacer esto, pues lo pueden hacer. Es algo que me ha funcionado durante 6 años. Hicieron un librito de eso, aunque les dé risa, algo tan risible, algo tan pequeño, que te cambia la vida. ¿Por qué? Porque aprendes en base a la repetición. Te decía que hay tres formas de hablar, ¿no? Tres formas de expresarte, que son las que hemos visto ahorita, las básicas. Positivo, negativo y pregunta. Entonces, cómprate un cuaderno y un lapicero de 3 minas, decía, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué las 3 minas? Tu cerebro absorbe la información en base a colores. Le encantan los colores a tu cerebro. Entonces, vas a agarrar, de momento, vamos a buscar palabras, adjetivos. ¿Por qué? Porque yo ya puedo decir, yo estoy feliz. I am happy. Puedo decir los colores. Eso es
rojo. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se diría eso es rojo? It is red. Red. Very good, Flora. It is red. It is a red. Cuidado con el artículo. Dijimos en nombres comunes, no agrego el artículo. It is red. It is red. Espero que hayan entendido eso. Si no, miren el video, no. Nombres comunes no llevan el artículo. It is red. Ok. Ok, bien. Entonces, digamos que la palabra que encontré el día de hoy es red. La voy a escribir en español también para que no se me olvide. Y lo escribo con rojo. Okay. De momento, harás este ejercicio, una recomendación, 5 veces. Ok. Y puedo empezar a escribir positivo, negativo y pregunta. El ejemplo que ustedes ven en su pantalla es de... es de presente simple. Ya lo veremos más adelante. Y van a continuar con esta dieta todos los días. Todos los días. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar de nuevo. Voy a empezar agarrando una nueva palabra. Voy a decir en español. Y empiezo. Positivo. Como rojo. Para calificar algo que sea rojo, pues tiene que ser un objeto, ¿no? It is red. ¿Cuál sería el negativo? Mavis. It is not a red. Cuidado con el artículo, Mavis. It is not red. It is not red. It's not a red. It is not red. Very good. O suena mejor. It's not red. It's not red. Muy bien. O puedo decir. Se le dice hola. Okay. It's not. It isn't red. It isn't. It is. Ok, ¿qué hago para hacer una pregunta? Marvin. Is it red? Very good. That's it. Ahí tenés ya. Mira qué fácil te va a salir ahorita, ¿eh? El complemento no es nada más que el complemento no es nada más que una palabra cualquiera, un nombre. ¿Ya? Good. Good. En su libro verán ejemplos también de esto. Puedo decir, he is Marvin. He isn't Marvin. Is he Marvin? Ahora, en este caso no voy a poner Marvin igual. Marvin, ¿verdad? ¿Ya? Hablar de lo bueno o malo que son las cosas. Okay. Mira qué fácil. It's good. It isn't. Good. It isn't good. Good. Hey, is it good? Is it good? ¿Es bueno? ¿Ves? Aquí sí ya podría identificar lo que no sé. Poner good. Uy, perdón. Good. ¿Cuál? Bueno. Ok, yo lo puse todo en rojo, pero traten ustedes de usar colores diferentes. A medida que vayamos avanzando, van a ir entendiendo el porqué de los colores. No puedo. Ok, good. Good. Positivo, negativo, pregunta. Positivo, negativo, pregunta. La esperanza es que de 5 veces que repitas este ejercicio, o sea, aquí va 1, 2. Y ahí va buscando 3, 4, 5. 2 por lo menos se te van a quedar a diario. De 2 a nada que has estado haciendo. ¿Ok? Ok. Es fácil ese ejercicio. Es algo tan sencillo, créanmelo. Me van a decir, teacher, yo no tengo tiempo. Les digo, vas al baño en el trabajo, ¿no? Llévate el cuaderno al baño. No lleves el celular, llévate el cuadernito. A ver. Vas a poder hacerlo, ok. Practiquemos, ok. Good guys, antes de cerrar, necesito que pasemos lista una vez más. And we're done for today. Ok, so let's see. Ofelia Orellana Arce. Here. Thank you, ok. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. Here. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here.
Reinaldo Bonilla Martínez. A la una, a las dos, a las tres. Okay. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Gilberto Elín Mendoza Rosales. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Here. Y Carla Vanessa García de Pérez. Here. Bien, chicos, que descansen, pasen una feliz noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye.